Hola, sí, hola. Hola, hola. Hola. Bueno, pues en Essence están las cosas a 99 céntimos y eso es como muy... Y he ido y me he comprado muchas cosas porque fui de sorpresa. No me iba a comprar cosas. Fue ir y encontrarme las cosas a 99 céntimos y decir, oh Dios mío. Y entonces fue genial, en serio. Y nada, me compré pocas cosas porque si no mi madre me echa de casa. Entonces os las voy a enseñar y espero que os gusten mucho, mucho, mucho. Bueno, pues lo que más me compré más son cosas para las uñas porque me dio por comprarme cosas para las uñas porque las quería dejar crecer, pero ayer me las corté. Las quería largas, entonces quería pinta uñas nuevos porque es que tengo bastantes pocos. No, tengo muchos. Pero quería pinta uñas nuevos de estos así cantosos y colores que no tenía y va. Estaban muchos a 99 céntimos y va, necesitaba muchas cosas de uñas. Me dio por uñas y después otras cosas que quería probar. Y nada, empezando por uñas, pues me compré de... Estaba todo a 99 céntimos, menos una cosa que pensé que estaba y no estaba, pero ya os la diré. De estas gamas de aquí, que es la Nail Art Twins, o algo así. Estos botes de aquí. Pues compré, es como gemelos, ¿vale? Cada glitter tiene su base a juego, o sea, es paso uno y paso dos, pero yo me compré dos glitters y una base que no me compré el glitter de la base. No sé si me expliqué. Y nada, este es el... son dos glitters, como veis. Este es verde, es que no sé si lo vais a ver, pero bueno, da igual. Este es verde, así verde esmeralda, y tiene como glitter en plan en muchos tamaños, grandes, pequeños, etcétera, y azules y verdes. Vale, es este de aquí, se llama 06 Edward. Y nada, como veis aquí pone 2, no sé si lo veis, pero pone 2, ¿vale? Y nada, se pone glitter topper y se supone que es para la base que es a juego, que era un verde, pero no la compré. El otro es este de aquí, que es lila. Y tiene en plan... Lo que más destaca es el lila, ¿vale? Y tiene como el glitter en todos los tamaños. O sea, en el mismo tamaño, joder. En el mismo tamaño, glitter normal. Y plateado, rosa, lila y azul. Y este mola. Me lo he hecho solo una vez, es que son súper difíciles de quitar. En serio, es que para quitar esto... Mi madre. Y no me los pongo un poco, pues por eso, porque no me apetece quitarlos. Y este de aquí también. Me lo puse un día, pero aún no lo he probado. ¿Cómo hay que probarlo? Y este es el 08 Troy. Y mola mucho. Y luego el otro que es nada. Él pone ahí color base, pero no me compré. Me lo compré porque me gustaba el color. Es un azul. Un poco apagado. No es azul eléctrico, eléctrico es. Más apagado. Y este es el 07 Chuck. Los nombres parecen así un poco de los personajes guapos. Y lo otro que me compré, en plan pinta uñas, es esta base, que es la... Esta. All Round Talent. Y nada, pone que este esmalte multifuncional se puede aplicar solo como base o acabado final. Tiene efecto rellenador de estrías, endurecedor, blanqueador, sellador y proporciona un acabado gloss. O sea, esto tiene todo, parece que es... lo tiene todo. Y nada, lo he probado como base porque mis uñas se ponen súper amarillas. Y me lo he hecho antes de cada esmalte como base. ¡Ay, tengo rayas! Como base y mola muchísimo. Deja la uña súper lisita. Y bueno, el tiempo que lo he probado, que me lo he echado 3 veces o así, me ha gustado. Y luego, siguiendo por uñas, me compré, en esta obsesión, un removedor de estos de cutículas, que vamos, que me olvido de echarlo siempre, que es para cuando te haces la francesa más a fondo, tal, para quitar las cutículas. La verdad sí que he notado que me las quita, o sea, después le tienes que dar con el palito, etcétera, pero no sé, y huele como a melocotón, a frutas o algo así, huele muy guay. No sé, estaba a 99 céntimos y la verdad por eso lo cogí, porque si no costaría 3 euros o así, y yo por 3 euros no pago por esto, porque no sé usarlo. Y luego lo otro
Que me equivoqué de precio, ¿vale? Es esta lima de aquí, que pensé que costaba 99 céntimos y como necesitaba una lima, pues cogí esta. Y me cobraron 1,99. No sé si es porque está mal o... Me cobraron 1,99. Y nada, es esta que tiene cuatro pasos y la verdad es que me ha gustado mucho y no me arrepiento de gastar 2 euros a lo cutre. Está guay. Y luego ya pasamos un poco mezcladillo de todo. ¿O no? De... Están hablando por la BlackBerry. Me está poniendo nerviosa. Me compré estos unos de Essence, pero costaba 99 céntimos igual. Es de la marca de Color Workshop. Y eran 3 esmaltes para hacer la francesa, porque como las iba a dejar crecer y con las uñas largas me encanta la francesa, pues lo compré, pero sigue aquí la caja. Y nada, trae un rosito, un blanco y un taupe coat. Y no lo he probado aún, así que ya os diré. Pero vale 99 céntimos. Y ahora sí, de Essence estaban también estos coloretes, que ya tengo el rosa. Hay 2 tonos, uno más bien rosita y otro más bien en marroncitos. Y como el rosita me gustó, pues me cogí el de marrones también. Que es el 10, joder, ¿por qué ponen los nombres en inglés? How cute is that? Clarísimo. Y es nada, estos así que tienen muchos tonos, pues que los puedes coger uno a uno y usar como sombra. O yo lo que hago es, o lo junto todo, porque además lo puedes juntar, que no se mezcla. Es un tono guay. Ilumina bastante. Entonces, como no me gusta que iluminen los coloretes, lo que hago es que cojo a partir del blanquito para abajo. Y cuando quiero usar el iluminador también uso el blanquito solo. Y queda un iluminador. Creo que estoy un poco tonta y que no me estoy explicando bien, pero vamos, que es un colorete que me gusta mucho y que por 99 céntimos os digo que lo compréis. Y luego compré este gloss porque en plan es el de la gama este Stay With Me. Y me gustaba mucho el que llevé para fin de año. Que compré uno de estos que es el 06, bueno, es el fucsia. Y pigmentaba un montón, me duraba un montón, me encantaba. Entonces yo dije, pues me quiero comprar todos. Y como había 3 o 4 a 99 céntimos, pues me cogí este. Y es un fucsia, pero que va tirando ya más al morado. Es el 06, Berry Me. Y esta, a diferencia del otro, es menos pigmentado, ¿vale? O sea... Da color, pero el otro da más. Está aquí. Pero aún así mola bastante, pero bueno, me decepcionó un poco porque pensé que iba a pigmentar y iba a quedar este color. Y 2 cositas más. Los gel eyeliner estos famosos de Essence estaban a 99 céntimos. El lila, que ya lo tengo, y el verde. Y la verdad es que no me delineo nunca los ojos con color que no sea negro. Pero como el uniforme de mi cole es verde, pues quedaba guay. Y por 99 céntimos dije, costaba 4, ahora 99, es que aunque no me lo ponga, me lo quiero. Y es el 04, el Love New York. Y nada, es un verde. Y es súper bonito. Y lo he usado, aunque pareciera que no lo iba a usar. Lo he usado. Y lo llevo al cole y me gusta. Queda guay. En vez del negro a veces me pongo el verde. Y es bonito, dura mucho, etcétera. Ya sabéis. Y por último me compré este rímel, ¿vale? Que es el 100% splashproof, que era el favorito de Baby Kitty Shakira. Pero el de ella era el negro. Este es waterproof y para quitarlo. Pero nada, tiene un cepillo tal que así, como curvadito. Y me gusta, o sea, quedan las pestañas no como me gustan a mí, ahí súper cargadas de rímel, pero quedan muy naturales. Y para verano, porque al ser waterproof y demás, pues... A ver, costaba 99 céntimos, seguro que os lo hubierais comprado vosotras también. Así que... Y después me regalaron esta colonia, que yo pensé que era un jabón por la caja. Por el pedazo de caja para una mierda de colonia. Y es la... Es que no sé, la marca creo que es esta, la 4711. Numerus Mundi pone, o no sé qué. Bueno, esta marca en mi vida la había visto. Pero nada, es una colonia, una muestra normal. Y la verdad es que huele muy bien, como a limón o algo así. Me ha gustado. Pero no me la voy a comprar porque sabe Dios cómo cuesta. Sabe Dios cuánto cuesta.
Y nada, chicas, voy a coger la BlackBerry porque me están hablando y me estoy poniendo nerviosa. La voy a coger. Esta niña es tonta. Es Belén y me pone: Car, el jueves te voy a buscar a la salida. Te lo cuento ya para que no sea tanta emoción ahí de golpe. Vale, Beli. Jejejejeje. Lloro de la emoción. Es tonta. Bueno, pues eso. Que espero que os haya gustado lo que he comprado. Porque a mí me gusta, entonces... Si no os gusta, me da igual. Y que vayáis rápido a Messenger, porque seguro que quedan cosas. Y si os ha gustado algo, pues compréis. Y si no, miréis y compréis más. Así que, chao. Se me olvidaba. Tengo que nombrar a una chica que tiene un canal que es Beautiful Up. Que lo dejo por aquí en la cajita de información para que paséis y la veáis. Y aparte tengo que decir que me habéis pedido otra vez más el vídeo de los cuidados de pelo. Deciros que ya está grabado, pero es que me veo gilipollas hablando de mi pelo. Entonces está grabado, editado y todo, pero es que no me atrevo a subirlo porque es que os juro que me parezco tonta. Entonces lo volveré a grabar o subiré ese, no lo sé. Así que no me lo pidáis más, porfi, que ya lo voy a subir algún día. Pues nada, ahora sí. Chao.